por el grado de contaminación que presenta la cascada de 20 metros conocida como el Salto de Juanacatlán, alimentada por el río Santiago, nadie podría adivinar que solía ser conocida como el Niágara de México, por su majestuosidad y belleza. Incluso era un atractivo turístico a finales del siglo XIX y principios del XX. Don Valentín Valdivia, poblador de Juanacatlán, señala que hace alrededor de 40 años el agua estaba limpia. El río estaba bueno, estaba 100% limpio, pero de 36 para acá se echó a perder el río. Pescados, charales, todo eso había aquí. La contaminación se percibe en el aire. Una ligera mucosidad que cubre nariz y garganta es la primera reacción que tiene el organismo a 500 metros de distancia de la cascada. Ya en el mirador, la alarma del cuerpo se enciende y empieza a doler la cabeza. Hay mareos y náuseas. Por lo menos eso sucede en los organismos más sensibles y que no están acostumbrados a un alto grado de contaminación, y un penetrante olor a huevo podrido prevalece en el aire. El olor justo es porque hay muchos sulfatos que al hacer este contacto con el agua hacen un gas altamente irritante que se llama el ácido sulfídrico. Es altamente irritante para las vías respiratorias y los ojos principalmente, es un gas. Cascada abajo, donde se concentra el líquido después de deslizarse por las rocas, hay una revoltura de agua color mugre, con espuma. El río Santiago todo el tiempo va teniendo descargas de aguas residuales y municipales. Entonces lo que vemos en la calidad del agua, un color amarillo, café, que se puede deber a las mismas heces fecales que se descargan, o a algunas pinturas que se pueden también en algunos procesos químicos, pero principalmente a orina también, que es descargada en la descarga de aguas municipales. El agua contiene también coliformes fecales que pueden viajar por la brisa. Son bacterias o son cocos que, como el Escherichia coli, que es una de las bacterias más asociadas a enfermedades gastrointestinales. Hay que agregar la presencia de metales como mercurio y aluminio asociados con la aparición de distintos tipos de cáncer. Para determinar los efectos en la salud por la exposición al agua del río, un grupo de académicos de la UDG realiza investigación al respecto con ratones a los que les da de tomar líquido del afluente. En el tiempo vamos a estar analizando cada estos grupos de roedores y vamos a ver cómo va funcionando su riñón y qué daños son los que se empiezan a presentar. La investigación de los académicos es motivada por otros estudios de Cutonalá, así como del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y el IMSS, en los que se descubrió, en una muestra de 120 personas que viven en los alrededores del río, anomalías en los núcleos de las células. Gente que estaba muy en contacto con el agua presentaba anormalidades. Sí, en la forma de los núcleos o en la forma celular. Los primeros resultados de la investigación con ratones se tendrán en un lapso de 3 meses. Posteriormente, se hará un seguimiento a la población expuesta para detectar riesgos en el desarrollo de enfermedades y prevenirlas. Con imágenes de Marja Bautista Bustillos, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara.